La gente más perra en todo el YouTube. No sé si esta sea la intro más cringe que han hecho, pues me lo han dicho. Pero bueno, bienvenidos a esta serie de Pokémon, este duelo que vamos a hacer con Fatuwu. Suscríbanse a su canal, lo voy a dejar en el link de la descripción. Y pues, ¿qué puedo decir? Empecemos, ¿no? Partida nueva. Buenas, ese man sale muy lento. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. ¿Es lo mismo? Esto es lo que llamamos Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. No me diga. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos, a veces lo pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que nos rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación y eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? Yo. Youtuber de poca fama. Momento. En la serie anterior, fuimos chicos. En esta serie vamos a ser chicas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que los chicos... En la mayoría de series, la pierden en el segundo gimnasio. En el segundo gimnasio. O sea, no mames. Y nos vamos a poner... No sé, no me puedo poner J, perrón. Pero si no, podemos poner... ¿qué podemos ponernos? Vamos a ponernos... No sé, Jevilina. ¿Dónde está la wey? Se hace su nombre. Sí, soy perrona. AFXD. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villarraíz. ¿A que sí? Pues sí. Le escucho bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra al mundo de los Pokémon, un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego. Te espero en mi laboratorio de Pokémon. No podía ir en un carrito. Bueno, nos abrieron ya. Buenas tardes. Ay, vivimos en la casa de la derecha. Nunca había sido el personaje de la chica en Pokémon Ruby y Zafiro y Esmeralda ninguna vez. Así que es nuevo. Mamá perrona, ya hemos llegado al cielo. Debe estar agotada de viajar en el camión de mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villarraíz, ¿qué te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí. Además, tienes tu propio cuarto, entremos a tu casa. Todo pero cambiado de lugar. ¿Ves, perrona? Aquí esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que es sucio y es perfecto. Perdona, tu cuarto está arriba. Ven a verlo, cariño. Dije perdona en vez de perrona. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que lo creas este día. No olvides ponerlo en hora. Va, vamos a ponerlo en una hora cualquiera. Literal, voy a hacer esto. ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También ha acabado con la mudanza de este servicio. Por lo que es muy eficaz, ahora debemos que tengamos tus cosas en la mesa. Ahí me trabé re feo. No dije nada así como con sentido. Pero bueno. Perrona, ven aquí rápido. Pam, 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 pam. Mira, el gimnasio de Petalia, a ver si sale tu padre. Entrevistador. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Adiós. Pues no, qué lástima, creo que está hace nada y se acaba de ir.
Mala suerte. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Que ustedes intentan ver algo así como súper rápido y no pueden porque básicamente justo en el momento que llegan ya se va o algo así. A mí sí, me ha pasado mucho. Bueno, pues vamos a adelantar un poco esto. Vamos a ir acá abajo y vamos a reclamar el Pokémon ese. Vamos a hablar con este cucho. Digo este. Que nos va a decir que se fue a... Aquí al bosque y que tenemos que ir con él. Por cierto, esta no es una versión randomizada de Pokémon Zafiro, es la versión normal. Y mi compañero Fato también tiene la versión normal de Pokémon Rubí. Así que pues no va a estar randomizado. No sé si ustedes quieren, no sé si ustedes habrían querido que fuera randomizado, pero este Dualock no va a estar randomizado. Pero prometo que si al menos, si algún día hacemos otro Dualock, cuando se acabe esta serie y todo eso, pues el siguiente duelo con Pato si será randomizado. Si te entras en la zona de hierba alta, encontrarás Pokémon salvajes. No es seguro salir por... Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Tengo que ir donde la hija del... Digo, la nieta del profesor Abedul. Bueno, el nieto ahora, de hecho. Hola, ¿quién eres tú? Tú eres perrona. Y te acaba... el mejor nombre que le he puesto a alguien en mi vida. Tú eres perrona y te acabas de mudar aquí al lado, ¿qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se emocionó tantísimo cuando sabía que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Ajá. Gracias. Buenas tardes, Bruno Mars. Pokémon están curados, tengo todos los objetos. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Ya eres perrona, ¿no? Y te acabas de mudar, ¿verdad? Y mi padre, el profesor Abedul, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio, ¿cierto? Yo me llamo Bruno Mars, o la vecina. Y perrona, ¿no tienes ningún Pokémon? ¿Quieres que atrape uno para ti? Ahí va, se me había olvidado. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. No es el. Es el papá, no es el. No es el abuelo. Va a creer que era el papá porque se ve recucho. O sea, se ve re viejo. Bueno, ¿ya me dejas pasar? Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudar. Buenas, socorro. En esta serie tenía pensado elegir a Torchic antes de iniciarla, pero creo que voy a elegir a Trico. ¿Por qué? Porque es el único que no he elegido. Cuando jugué Pokémon la primera vez, Pokémon Esmeralda de hecho, elegí a Torchic. Cuando jugué Pokémon Rubio Omega, pues Rubio Mega, el de la 3DS, elegí a Mudkip. Digo, a Torchic, y cuando lo volví a jugar es que elegí a Mudkip. Entonces, eso sería mal elegir a Trico. Buenas tardes, señor Pochiena. Un lobo rasado con una hiena. Destructor y malicioso. Destructor le quita casi la mitad de la vida, la caja me quita menos, yo iba a decir más o menos lo mismo, pero no. Destructor se queda a esos peces, me deja 15, destructor y se muere. Digo, bueno, 15 puntos de experiencia. Profesor Adol, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes, cuando me atacó uno, me ha salvado, muchísimas gracias. Anda, si eres perrona, esto no es... Anda, si eres perrona. Este no es lugar para charlas, así que vente conmigo al laboratorio Pokémon, ¿vale? Bueno, pero primero reclamemos lo de la Pokédex, bla, bla, bla. Y les voy a contar algo cuando vayamos yendo hacia la siguiente ciudad. He oído mucho de tu padre, me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon, pero por la forma en que luchaste, antes sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme, querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Perrona recibió a Trico. El otro tiene al Torchic ese. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a Trico? Porque... Sí. Como siempre en todas las series, el primer Pokémon se llama Sparky. Sparky. No hay motivo de por qué se llama Sparky. Simplemente me gusta ponerle Sparky al primer Pokémon. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño Bruno Mars está en la ruta 103 estudiando Pokémon. No creo que sea mala idea que vaya a ser Bruno Mars.
¿Qué piensas? Claro, ya está. De paso voy a pedir un autógrafo. Profesor Abedul, estupendo. Bueno, Bruno se pondrá muy alegre. Dile a Bruno Mars que te enseñe lo que debe ser todo entrenador. Bueno, lo que les iba a decir. Creo que cambiaron las zapatillas, así que esperen. No. Básicamente, tengo que hablar con Fatu Wu para cuál es cuánto, cada cuántos episodios van a ser los combates entre él y yo. Pues porque si van a ser como lo típico de a 10 episodios, pues entonces en el episodio 10, que más o menos estaríamos con el tercer gimnasio, segundo gimnasio, si es que no nos va mal, claro, pero por ahí en el tercer gimnasio yo creo que sí estaríamos, o al menos en la tercera ciudad. Entonces, para cuadrar como un límite de nivel para esa ciudad, o por lo menos en el combate de Pokémon no podemos ser nivel mayor al del líder de gimnasio al que no hemos enfrentado. Por ejemplo, si en el décimo capítulo mío, o sea, también eso hay que aclararlo, cuando yo llegue a mi décimo capítulo, él tiene que llegar al décimo capítulo de él para poder hacer el combate. O sea, aunque yo vaya en el capítulo, por ejemplo, 13, y él vaya en el 9, no podemos combatir hasta que él llegue al décimo capítulo. No sé si me explique bien, pero bueno. El caso es que entonces, si él, por ejemplo, en el noveno capítulo solo ha llegado hasta la ruta, hasta el segundo gimnasio, hasta la ruta, no sé, antes del tercer gimnasio, y yo, digamos que yo ya vencí el tercer gimnasio, yo puedo tener mis Pokémon a niveles más altos del líder de gimnasio que yo ya derroté. Por así decirlo, si yo derroto al líder de gimnasio, yo puedo tener los Pokémon de nivel por encima de ese líder de gimnasio. Y hasta que Fatu Wu no derrote a ese líder de gimnasio, pues no va a poder tener los Pokémon por encima de ese nivel. Creo que me expliqué bien. Sí, de hecho me expliqué demasiado bien. Casi nunca me explico bien de nada. Nada me explico bien. Entonces, pues me sorprende que esta vez me haya explicado bien. Y no sé si expliqué bien eso, así que chale. Bueno, ya estamos cerca ahí de Bruno Mars. Vamos a pelear contra él. Buenas, Bruno. Bien, pues entonces este de aquí y el que vive en la ruta 103. Pero si eres perrona. Sí, soy perrona. Ya mi padre me ha arreglado un Pokémon. Ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo se entrena Pokémon. Va. A luchar contra entrenador Bruno Mars. Torchic es el Pokémon enviado por el entrenador Bruno Mars. Adelante, Sparky. Vamos a hacer destructor. No le quitamos nada. Este combate lo vamos a perder bajo fijo. Mira, es que básicamente él me quita más de la mitad de la vida y yo no tengo nada. Ni siquiera tengo otro Pokémon para hacerle como combate o algo así. Y a no ser de que él haga malicioso o gruñido, ya perdí. Y voy a tener que volver. Va, sí, voy a tener que volver a hacer el combate. Yo no, ya hace harto que no juego Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda. Y no sé bien si es que nos dan Pokéballs en el primer. Antes del primer combate para atrapar un Pokémon. Voy a mirar en la mochila. Porque si tenemos Pokéballs. No tenemos Pokéballs. Entonces ese combate va a ser muy duro. A no ser de que le haga un malicioso, pero tendría que hacerlo en el primer turno para poder hacerle frente, básicamente. Porque malicioso, destructor. Lo que pasa es que pierdo un turno en el que me quita vida. Pero pues claro, si le hago malicioso, yo bajaría las estadísticas si y más o menos le quitaría más de la mitad de vida. Entonces, pues no sé, vamos a ver, vamos a intentar vencerlo y si no voy a cortar el video hasta que lo pase porque no quiero aburrirlos con ese mismo entrenador. Bueno gente, creo que acabo de pensar una estrategia mejor que lo de malicioso, destructor y eso. Y es que vamos a levelear a Sparky y después vamos a combatir contra él para que no me quite tanta vida. Y pues creo que todos estamos de acuerdo que el primer combate contra un entrenador no cuenta. O bueno, contra el rival no cuenta. Ya que es como Pokémon Rojo Fuego, verde hoja o rojo y azul, amarillo, etc.
Que básicamente nada más consigues tu primer Pokémon, ni siquiera puedes atrapar otro Pokémon y ya te toca combatir. Así que es como que bueno, pero ¿por qué? Entonces, espero que no me tengan en cuenta lo de que perdí el primer combate, pero en serio. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que no va a contar. Y si no están de acuerdo con eso, déjenme en los comentarios, yo lo leeré. Y pues, básicamente, no sé. El caso, si no están de acuerdo con eso, déjenlo en los comentarios. Y yo estaré leyéndolos, dándoles corazón a todos los comentarios. Y va. Aquí tengo, no sé, pues ustedes no están viendo obviamente, pero tengo a mi gata que está encima mío. Yo tengo un poquito de rinitis, así que la gata me está haciendo rascar mucho la nariz. Vamos a oír. Dios mío. Bueno, Bruno Mars. Ahora sí. Mi revancha, weón. Bueno, bien pues en este de aquí, el que vivió en la ruta 103. Bueno, eso ya lo leímos, así que vamos a pasar directamente al combate. Va. A luchar contra el entrenador Bruno Mars. Torchic es el Pokémon enviado del entrenador Bruno. Y Sparky, nivel 6. Confío en que no vamos a morir porque subió un nivel. Y vamos a hacer destructor porque absorber no le va a quitar nada. Bien, uso greñido. Puede ser malo, pero puede ser bueno. Crítico. Buenísima, loco. Ahora sí vamos a poder ganar. Sparky usó destructor. Destructor otra vez y lo matamos. No, de hecho, una vez más. No me mata el siguiente arañazo y el siguiente destructor si lo mata, aunque no lo falles. Bien. Bien, 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 bien. Nivel 7, creo que aprende un ataque o no. No, no aprende ningún ataque. Vaya perro, no eres la que se dice una nulidad, precisamente. Ganaste 300 Pokédólares para una Pokéball, básicamente. Bueno, sí, ya lo pillo. Creo que ya entiendo por qué mi padre tiene tanto aprecio. Porque ves, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Pero no puede hacer mi amistad con los Pokémon muy fácilmente, está claro. Ahora volvamos al laboratorio. Va, vamos al laboratorio. Pero me voy al laboratorio de mi padre. Perrona, tú también deberías venir. Me lo acabas de decir hace como 3 segundos. Literal. Y aquí es donde vamos a recibir la Pokédex. Y vamos a dejar el capítulo aquí porque 14 minutos del corte anterior y 3 minutos de esto serían. Ah, no, 17 minutos, llevamos poquito de hecho. Así que voy a poder seguir, voy a llegar hasta la otra ciudad, voy a comprar Pokéballs. Y después, ahí sí, ya acabamos el capítulo, ¿ok? Me dijo que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Bruno Mars. Muy bien, Bruno me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Bruno tiene un largo historial de entrenando Pokémon. Mira, perro, me encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Tiene un largo historial de entrenando Pokémon y tiene un Pokémon a nivel 5. O sea, la Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avisa o atrapas. Mi retoño Bruno Mars no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y lo registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahora tú también tienes una Pokédex. Bueno, pues entonces supongo. Uy, qué gallito me salió ahí. Supongo que puedo darte esto. Ah, pues me dio una Pokéball ya. Y no sé si atrapar Pokémon en esta ruta. Si me sale un Whirlpool, no lo va a atrapar. Si me sale un Zigzagoon, tal vez lo atrape, tal vez no. De hecho, sí lo voy a atrapar si es un Zigzagoon, porque pues Linon sí me gusta. Y pues si me sale un Pochino, no lo voy a atrapar. Si encuentro algún Pokémon chulo, lo atraparé con mis Pokéballs. Vale. Ahora 19, 14, son 20, llevamos 19 minutos de video. Ahora llevamos, sí, 19, 19. Ah, espera, perrona. Perrona, ¿ya te has presentado al profesor Adult? Sí. Oh, qué Pokémon tan bonito te lo da el profesor, qué majo. Se ve que ha salido de tu padre, tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro, si vas a irte a aventuras, toma esto de deportivas. Con ellas vas a. Dije, toma esto de deportivas. Toma estas deportivas, dice. Con ellas podrás correr, volarás, pero no has puesto las deportivas.
Esas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo. Pues el botón B cuando bla 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 bla. Sí. Entendemos, entendemos. Ah, ¿y cómo pasa el tiempo? Pues tú ya tienes tu propio Pokémon. Qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, vale, y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño, atrápalos a todos. Fue el último motivo, la verdad, 2.0. Y corremos exageradamente veloces, ahora sí. Pero ahora es más probable que nos salgan Pokémon cada nada. Va, un Zigzagoon, como dije, si lo voy a atrapar, pues claro, es un Zigzagoon, lo atrapo. Y solo es válido el primer Pokémon de ruta como cualquier loque. Así que vamos a atraparlo. Espero que se capture el primer intento. A ver, 1, 2, 3, va. ¿Qué? ¿No salen las cositas? En el Pokémon Esmeralda. Va, básicamente me salió un anuncio. Fue horrible y lo tuve que cortar. Y pues ya llevamos 20 minutos de video, así que lo vamos a quitar. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están. Y pues primero le vamos a poner el mote al Pokémon. Le vamos a poner. A ver. Vamos a ponerle King. Sí, de rey. Y ahora sí, aquí dejamos el capítulo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren. Y nos vemos en el capítulo 2. Chao.